ο καβαγέρος τον δινέρο. Ποδερός ο καβαγέρος τον δινέρο. Las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero. Ay, poderoso caballero es don dinero, poderoso caballero es don. Más a quien no maravilla ver en su gloria sin tasa, que es lo menos de su casa, Doña Blanca de Castilla. Pero pues da al bajo silla y al cobarde hace guerrero. Ay, poderoso caballero es don dinero, poderoso caballero es don dinero. Hijo Pablos, las ocupaciones grandes, esta plaza en la que me tiene ocupado su majestad, no me han dado lugar a hacer esto. Que si algo de malo tiene el servir al rey, es el trabajo. Aunque se desquita con esta negra honrilla de ser sus criados. Tenía yo 9 años cuando mi tío, a la sazón verdugo de Segovia, me escribió una carta en la que me dijo de la suerte y condición de mis padres. Mi tío don Alonso era hombre respetado en la corte por su buen oficio y hombre de rica hacienda, gracias a sus pequeños negocios de comerciante de cadáveres para estudiantes de medicina. Discutían a menudo mis padres por a quién debía imitar en el oficio. Hijo, es hora que aprendas algún oficio. Y ninguno te ha de enseñar mejor que el mío. Pobre de él. Brujo ha de ser. Que no haga arte mecánica. Esto de ser ladrón no es arte mecánica, sino liberal. Quien no hurta en el mundo no vive. ¿Por qué piensas que los alguaciles y jueces nos aborrecen tanto? No lo puedo decir sin lágrimas.
querrían que hubiesen otros ladrones más que ellos. Y sus ministros. Eso quieres para tus hijos. Un cuerpo que de tan molido no se tenga en pie. Brujos han de ser. O alquimistas. Alquimistas. Comerciantes. Boticarios. Esos son los verdaderos alquimistas. Y no Demócrito. Ni Raimundo Lull. Que ellos escribieron cómo de los metales se podía hacer oro. Y no lo hicieron ellos. Y si lo hicieron, nadie lo ha sabido hacer después acá. Pero los comerciantes del agua turbia hacen oro. Y de los palos. Oro hacen de las moscas, del estiércol. Y oro hacen del papel. Pues venden hasta el papel en que dan el ungüento. Elegí pues el oficio de mi padre, que me pareció el más provechoso. Pronto vi que a quien Dios no dio fortuna, dio habilidad en sus manos. Y mis padres andaban sobrados de ella. Dejé de verlos y no volví a saber de ellos hasta recibir la carta de mi tío en que me contaba su suerte. Padre, yo lo doy por predicado. Vaya un poco de credo y acabemos presto, que no quisiera parecer prolijo. Murió tan honradamente como el más estirado. Quedó con una gravedad que no había más que pedir. No fue muy diferente en la suerte que corrió mi madre, según me contó mi tío. Y ahora puedes darla por muerta, que está presa en la Inquisición de Toledo. Hallaron en su casa más piernas, brazos y cabezas que en una capilla de milagros. Dicen que daba paz cada noche a un cabrón en el ojo que no tiene niña. Y lo menos que hacía eran sobre virgos y contra hacer doncellas. Representará un auto con 400 de muerte el día de la Trinidad. Pésame que nos deshonra a todos. Y a mí principalmente, que al fin soy ministro del rey y me están mal estos parentescos. Muertos mis padres y sin nadie que me mantuviese, entré pues al servicio de un hijo de mi edad, de don Alonso, coronel de Zúñiga, con gran gusto de este por el que me uní amistad a su hijo, don Diego Coronel. Supo don Alonso que había en Segovia un licenciado cabra, que tenía por oficio el criar hijos de caballeros, y envió allá el suyo y a mí para que le acompañase y sirviese. Cierto que no hay cosa como la olla, digan lo que dijeren. Todo lo demás es vicio y gula. ¿Nabo hay? No hay perdiz para mí que se le iguale. Coman, que me huelgo de verles comer. ¿No hay carne? ¿Carne? ¿Tienes permiso del médico y del confesor? Grave pecado es comer carne, que es comer sangre. Sabed que a los primeros cristianos, cuenta San Pablo, los tentaban con morcillas para hacerlos pecar.
Coman como hermanos, pues Dios les da con qué. No riñan, que para todos hay. En esto pasamos los años, hasta que los padres de don Diego Coronel decidieron enviarnos a estudiar a Alcalá de Henares. Venga, señor. Bellaco lugar. Más que bellaco. Señor huésped, deme lo que hubiere para mí y dos criados. Hola, huésped. Mira que este caballero os agradecerá lo que hiciereis. Vaciad la dispensa. Descanse, vuesa merced, mi señor. Oh, mi señor don Diego Coronel, ¿quién me dijera a mí ahora 10 años que había de ver yo a vuesa merced de esta manera? Desdichado de mí, que estoy tal que no me ha de conocer vuesa merced. Es este señor de cuyo padre me dijisteis vos tantas cosas. Dejen eso, que después de comer se hablará que es fría. Cene vuesa merced, que entre tanto que nos aderecen lo que hubiere, le serviremos la mesa. Vuesas mercedes se asienten, si son servidos. Luego, mi señor, que aún no está todo a punto. No es razón que donde está caballero tan principal se queden estas damas por comer. Mande vuesa merced que alcancen un bocado. Hecho es. Que no era mi intención olvidarlas. Un abuelo tuvo vuesa merced, tío de mi padre, que en viendo lechugas se desmayaba. ¿Qué hombre era tan cabal? Pues padre, ahí se está. Llegue y alcance, que nuestro señor don Diego nos hace merced a todos. Siéntese. No coma mucho, señor, que le hará mal. Una aceituna, oro. Dos, plata. Y la tercera, mata. Y más que es menester comer poco para la vida de Alcalá. De cabra salimos y en cabra entramos. Vengan aquí vuesas mercedes. ¡Eh! Señor huésped, deles todo lo que hubiere. Ve, aquí un doblón. Aunque vuesa merced me perdone, señor Hidalgo, debe saber poco de cortesía. ¿Conocéis por dicha a mi señor primo? Él dará a sus criados como a los nuestros si los tuviéramos, como nos ha dado a nosotros. No se enoje vuesa merced, que no le conocían. ¡Ea, ventero! ¡Deme la cuenta! 60. Suma es de 60 reales. ¿60 reales? ¿Esa suma no la atendiera ni Juan de Leganés? Mi señor, no soy ruin, que sois hombre de bien y con dinero. Como os hemos de servir, la cuenta quedará ajustada. Un hombre como vos, ¿para qué ha de querer el dinero? Sino por cultivar amistad. ¿Veis ese viejo? No ha comido sino un pero en todo el camino. Y es riquísimo. Hagámosle una burla, señor. Ha, 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 ha.
¿Y vos? ¿De qué os reís, primo? Que habéis pagado 60 reales por lo que vale 20. ¡Y vos, un cura! Se lo diré en misas, ese dinero. ¿Primo? ¡Señor primo! ¡Otra vez rásquese cuando le coman! ¡Y no después! Toda mi sangre que nos hemos de ver. Ya habéis de pagar la afrenta. Mira, Pablos. De Alcalá has de salir caballero y con la honra limpia de sospecha de los padres que tenías. Que no sé si te admitirán por tu madre. No era cristiana vieja y a cristianos nuevos y moriscos no quieren. Y así ha de ser. Que de otra forma, estudiando, llegarían a alcanzar situaciones de privilegio. Y habría mezcla y suciedad de sangres. Nadie sabe acá lo de mi madre. Y ni siquiera en Segovia con certeza. Y no se han de enterar. Con el huésped donde vamos, que es morisco que no huele tocino, y años ha que vino a Alcalá por estudiar y no pudo. No has de hablar de religión ni de leyes con él, ni de estudios, que recibe a estudiantes con peor cara que si fueran el Santísimo Sacramento. ¡Arriba! ¡Caballero! ¿Qué quieren? Mi señor caballero, mal humor le ha dado Dios. Sean 2 docenas de reales por la patente y sea bienvenido en Alcalá. ¡Tener sanguijuelas! Viva el compañero y sea admitido en nuestra amistad. Goce de las preeminencias de antiguo. Mire vuesa merced, qué privilegio. Busca a tu general. ¡Nuevo! Por resucitar está este Lázaro, según hiede. Vuesas mercedes tienen razón, que huele muy mal. Esto hago. ¡Juro a Dios que...! ¡Basta! No le matéis.
Vaya al diablo para Rudy. Pablos, abre el ojo que asan carne. Mira por ti, que aquí no tienes padre ni madre. Avisón. Alerta. Con tanta afrenta no de conseguir honra, sino siendo como ellos. Haz lo que vieres. Dice bien el refrán. Hay que ser bellaco con los bellacos. Y más que todos. Digas a mi Pablicos que esos son dos cuartos de ensalada. ¡Mi señor don Diego! ¡Mandemos a Merced al mayordomo a saberlo! ¡Que calle el ama! ¡Hágalo vuesa Merced! ¡Mi señor! ¡Por Santa Cipriana! ¡Que sí se asate! ¡Mayordomo, ve y mira lo que vale una lechuga! Si fuese Pablos aplicado a virtud como es de fiar. ¿Toda esta es la lealtad que me decís vos de él? ¡Qué ladrones, señor! ¡Qué ladrones! Modérense vuesas mercedes en el gasto, que de seguir así no baste la hacienda del rey. Pío, 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 pío. Pío, 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 pío. Oh, pío, cuerpo pío, de Dios, pío, ama. Pío. No hubiera desmuerto un hombre o hurtado moneda al rey, cosa que yo pudiera callar. Y no haber hecho lo que habéis hecho, que es imposible dejarlo de decir. Malaventurado de mí y de vos. Pues, ¿qué he hecho yo? Si te burlas, no me aflijas más. ¿Cómo burlas? Tío, pese tío. A tal, yo no puedo dejar de dar parte a la Inquisición, porque si no estaré descomulgado. ¿Inquisición? ¿Pues he dicho yo algo o he hecho algo contra la fe? Eso es lo peor. No os burléis con los inquisidores. Decid que fuisteis una boba y que os desdecís. Y no neguéis la blasfemia y el desacato. Pues, Pablos, ¿y si me desdigo, castigaránme? No, porque solo se absolverán. Pues yo me desdigo. Pero dime tú de qué, que no lo sé yo. Así tengan buen siglo las ánimas de mis difuntos. Es posible que no advertisteis en qué. No sé cómo lo diga, que el desacato es tal que me acobarda. ¿No os acordáis que cuando llamasteis a los pollos dijisteis pío, pío, y es pío nombre de los papas, vicarios de Dios y cabezas de la Iglesia? ¡Papaos el pecadillo! Pablos, yo lo dije. Pero no me perdone Dios si fue con malicia. Yo me desdigo. Mira si hay camino para que se pueda excusar el acusarme. Que me moriré si me veo en la Inquisición. Como vos juréis en una araco sagrada que no tuvisteis malicia, yo asegurado podré dejar de acusaros. Pero será menester que esos dos pollos que comieron con el santísimo nombre de los pontífices me los deis, para que yo los lleve a un familiar del oficio que los queme, porque están dañados. Y tras esto, habréis de jurar de no reincidir de ningún modo. Pues llévatelos, Pablos, ahora, que mañana juraré. Lo peor es, Cipriana, que yo voy a riesgo. Os diré al familiar si soy yo, y entre tanto me podrá hacer vejación. Llevadlos vos, que yo, pardiez, que temo. Por amor de Dios, Pablos, que te duelas de mí. Llévatelos, que a ti no te puede suceder nada. Dos reales. ¿Dos reales? Ajá. ¡Trayéndolo todo! Por las barbas de San Andrés, que sois bellaco ladrón. Callad, caladreje, que todos los del oficio nos conocemos. Por las napas de Santa Úrsula, piensa ladrón que todos son de su corazón. Pero por las barbas de Santa Ignacia, que tomaré venganza. Dime, Pablos, ¿qué ha pasado? Mejor se ha hecho de lo que yo pensaba. Quería el familiarcito venirse tras mí a conocer la mujer. Pero lindamente te lo he engañado y negociado. Ay, Pablicos, que te quiero bien. Y porque lo veas, toma este pollo que es tuyo. ¿Quieres comer, ama? No. Es muy bueno, Gonzalo, es de pollo. ¿De pollo? Ay,
Pablos, que me has de decir dónde ha salido un maldito venado. ¡Cipriana! Ay, ama, qué boba eres, que temes decir cosas del Papa, cuando en España menester es atacarlo como a judío para ser buen cristiano. Y luego no te has atrevido a catar pastel de obispo. No hables, Pablos, en Germanía, que has de salir con cardenales y no pío. ¡Ay! Toma, ama. ¡Ama! ¡Qué bruta eres, Cipriana! Haciendo tumbas a moscas en los pasteles de A4. Con las manos en la masa, está Domingo tiznado, haciendo tumbas a moscas en los pasteles de A4. ¡Pastelero! ¿Cuánta carne de ahorcado has metido en tus pastelillos? ¡Justicia! 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 Madre del verbo humanal, hija del Padre Divino, dame gracia virginal y limosna para vino. ¿Va por aquí un hombre, hermano? ¡Ahí delante! ¡Que aquí me pisó! Yo mismo. Vino, sabe bien. Pues a merced, ¿qué dice de todo esto? A sotas. Soto. ¡Más vino! Cuidado has de tener. Que lo que haces es burlar la justicia. Justicia. No son sin imbéciles ganapanes, alguaciles y corchetes. Que no saben lo que hacen ni por qué, creyendo que la justicia viene de Dios. Y el mayor negocio del alma es servir al rey. Mucho más fácil es burlarlos a ellos que a un pastelero. Que aunque poca, algo de inteligencia tiene como comerciante, que es para robar. Cosa es de ver, Pablos. Ha de verse. ¿Justicia? Sí. ¿Es el corregidor? Sí. Señor, en las manos de vuesa merced está mi remedio, mi venganza y mucho provecho de la República. Mande vuesa merced a oírme dos palabras a solas, si quiere una gran prisión. Señor, yo he venido de Sevilla siguiendo 6 hombres, los más facinerosos del mundo, todos ellos ladrones y matadores de hombres. Y entre ellos viene uno que mató a mi madre y a un hermano mío, por saltearlos. Y le está probado. Y vienen acompañando, según he oído decir, un espía francés. Y aún sospecho, por lo que les he oído, que es Antonio Pérez. ¿A dónde están? En la casa pública. No se detenga vuesa merced. Que las ánimas de mi madre y de mi hermano se lo pagarán en oraciones. Y el rey acá. Jesús, no nos detengamos. ¡Hola! ¡Seguidme todos! ¡Dadme una rodela! Señor, perderse a vuesa merced si hace eso. Porque antes importa que todas vuestras mercedes entren sin espadas y uno a uno. Que ellos están en los aposentos y traen pistoletes. Y en viendo entrar con espadas, como saben que no las puede traer, sino la justicia, dispararán. Con dagas es mejor. Y cogerlos por detrás los brazos. ¡Que demasiados vamos!
Hay que registrar casa por casa. Nadie se burla de la justicia. ¡Ay! Cuidado con la venta. Pablos, mucho me pesa, pero ávidos de mi padre han llegado tus atentados a la justicia y la propiedad. Y aun cuando sepa de esta historia, le ha de irritar. Ha visto la conveniencia de que nos dejes. Mas yo, que esto me pesa mucho y satisfecho estoy de tus servicios, vengo en darte de criado a otro caballero de buena posición. Señor, ya soy otro. Y otros mis pensamientos. Más alto pico y más autoridad me importa tener. Y no de criado de nadie. Me vi en el medio de proporción para hacer la circunferencia al subir. ¿Va vuesa merced a Madrid? ¿Por línea recta o por camino circunflejo? Circunflejo, creo. ¿Y esa espada? Vía es. Estos gavilanes habían de ser más largos para reparar los tajos que se forman sobre el centro de las estocadas. Y a fe que el temple no es bueno, que no es de orín de calidad. Señor, ¿qué materia profesáis? Maestro de espada. Diestro verdadero, y lo haré bueno en cualquier parte. Pues es verdad que por lo que yo vi hacer a vuesa merced en el campo antes, más le tenía por encantador viendo los círculos. Eso era que se me ofreció una treta para el cuarto círculo del compás mayor, cautivando la espada para matar al contrario, sin confesión, porque no diga quién lo hizo, y estaba poniéndole en matemática. ¿Es posible que haya matemática en eso? No solo matemática, más filosofía, teología, música y medicina. Esa postrera no lo dudo, pues se trata de matar en esa arte. No os burléis, que ahora aprendo yo la limpiadera contra la espada, haciendo los tajos mayores que comprenden en sí las espirales de la espada. No entiendo cosas de cuantas me decís, ni chica ni grande. Pues este libro las dice, que se llama Grandezas de la Espada, y es muy bueno y dice milagros. Y para que lo creáis, en rejas que dormiremos esta noche con dos asadores me veréis hacer maravillas. Y no dudéis que cualquiera que leyere en este libro matará a todos los que quisiere. Este libro enseña a ser pestes a los hombres, o lo compuso algún doctor. ¿Cómo, doctor? Bien lo entiende. Es un gran sabio y aún estoy por decir más. Señoría. Haga vuesa merced un ángulo obtuso con las piernas. Bien, ahora reduzcalas a líneas paralelas y póngase perpendicular en el suelo. ¡Ay! Mire vuesa merced. Con este compás alcanzo más y gano los grados de perfil. Ah, sí. Ahora aprovecho del movimiento remiso para matar al natural. ¡Ja! Esta había de ser cuchillada. Y este tajo.
Esto es lo bueno y no las borracherías que enseñan estos bellacos maestros de esgrima que no saben sino beber. Yo soy examinado y traigo la carta. Se cree diestro. Meta la mano a la blanca si la trae. Y apuremos cuál es la verdadera destreza. Y déjese de cucharones. Este libro lo dice y está impreso con licencia del rey. Y yo sustentaré que es verdad lo que dice. Con el cucharón, aquí y en cualquier otra parte. Y si no, midámoslo. Este ángulo es obtuso. Yo no sé quién es Angulo ni obtuso. Ni en mi vida oí decir tales nombres. Pero con esta en la mano, le haré pedazos. No me puede dar, que le gané los grados del perfil. Sobrino, ven mientras cumplo con esta gente, que ya vamos de vuelta y hoy comerás conmigo. No es Alcázar la posada, pero os prometo, sobrino, que es a propósito para dar expediente a mis negocios. Ah, sobrino. Buen día vienes. Hay hoy buena comida, pues están por llegar invitados. Placer de Dios. Clemente, pasad dentro. ¿Es el padre el que padeció el otro día, a quien se le dieron ciertos empujones en el embés? Ah, es mi sobrino, maestro en Alcalá. Gran supuesto. Descanse en paz el difunto de quien sean estas cartas. Uf, caliente está este caldo. Bueno es el avisillo para beber. ¡Alto la justicia! ¿Quién trajo a mi casa tantos clérigos? Gente baja y ruin. Ganas tengo de verme entre gente principal y caballeros. Quiero tocar el órgano. Pablo, mucha culpa tendrás si no me das y eres bueno. Pues tienes a quien parecer. Más se me ha de agradecer a mí, que no he tenido de quien aprender virtud, que al que la hereda de sus abuelos. Dinero llevas.
cual te puedes graduar y llegar hasta cardenal. Como está en tus manos hacerlos, piensas que no es dificultoso. ¿Qué? Yo no te he de faltar. Pues de tíos y lo que tengo, ha de ser para vos. Podréis vivir en esta casa. Que con lo que sabéis de latín y retórica, seréis singular en el arte de verdugo. Es el ministro del rey y servirle con lealtad y limpieza. Ser su criado y ejecutor de la justicia. Voyme. Y no pregunte por mí ni mi nombre, porque me importa negar la sangre que tenemos. Sirva al rey y quede con Dios. Ponga vida más ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues las hace bravatas desde una bolsa de cuero. ¡Ay, poderoso! Bien está la moza para gozarla. No es inteligente. Yo no quiero las mujeres para consejeras, sino para acostarme con ellas. Doña Berenguela es de desposar, y no de un miserable ganapán como vos. ¿Queréis que prosigamos la lectura? Me sería muy grato. Bien. Cautivado por la belleza y juventud de Angélica, su libertador desiste de un viaje a España que había proyectado y se dirige a un bosquecillo bretón donde espera conseguir de ella una dulce recompensa. Descendiendo pues sobre una pradera, hace replegar las alas a su corcel y empieza a quitarse la armadura. El freno más ligero basta a veces para detener al corcel más impetuoso. Mucho menos frecuente es el caso en que baste la razón para detener la pasión del hombre que encuentra la ocasión de satisfacerla. Ante la hermosa Angélica sin vestiduras, Roger olvida a su amada Bradamante, pero al bajar con pudor sus ojos sobre su propio cuerpo desnudo, la joven observa en su dedo la presencia del mágico anillo cuyas virtudes bien conoce. Sin perder momento, la joven se lo quita del dedo y se lo pone en la boca, haciéndose así invisible. 98, ingrata mujer, 99, exclama el caballero al advertir 100, su desaparición. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Sé que me escuchas, aunque no quieras contestarme. 111, 112, y mientras, corriendo a tientas como un ciego, tiende en vano las manos para encontrarla, la joven se aleja de él. 118, 119, 120. Ven, escucha. 121, 122, 123, 124. Hay que conseguir ese dinero. ¿Pero cómo? ¿Podrías desposarlo? Bien nos tenía engañadas. Hemos de conseguir que haya boda. ¿Quién ha de casar? Ha de madrugar. Pero, madre, yo no siento amor por él. Ya no seas boba. Quien casa por amores vive con dolores. Hemos de conseguir ese dinero como sea. Escucha, tengo un plan. Mi señor, si lo deseáis, podéis venir a verme a mi cuarto a la hora de la siesta. Pero sed muy discreto. Venid por los tejados. Mi ama duerme junto a mi habitación. No he de ofenderos faltando a tan gracioso ofrecimiento. ¡Mi señor, subís! ¡Ladrón! ¡Quería robar a Berenguela! La cárcel, tampoco para ti. ¡Mi señor, no subís! ¡Ay!
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Rita, Rita, que menos te ha de gustar cuando te cuelguen los verdugos. Nos ha engañado este hijo de puta. Esto es todo cuanto tenía. Oh. ¡Marchaos! ¡Fuera! Señor, óigame vuesa merced en secreto. Suplico a vuesa merced que se duela de un hombre de bien. Bestia tal Santa Bárbara. ¿Qué es esta pestilencia? Se ve que eres nuevo, que has caído en celda junto a necesarias. ¡Cuerpo de Dios! ¡Que habrían de mudar el vidriado! Te viene muy ancho, hijo. ¡Lleno de belluca! ¡Alcaide! ¡Calla! ¡Alcaide! ¡Siete, Ojayán! ¿Quién es este? Preso es. ¿Por Grifalte? No, sino por cosas del aire. ¿Cómo es eso? ¿Robasteis fuelles o abanicos? No, por pecados de atrás. ¿De tiempo atrás? No, de atrás. La hora de la oración. Alfalfa espiritual para los borregos de Cristo. Yo, pecador. Macho errado. Macho galopeado. Me confieso a Dios, pardedero. La soneta María, tampoco. Y al bien trovado, San Miguel Ecajo. El bien trovado, San Sánchez Batista. Y a los sonetos apóstatas, San Perro y San Palo. Y a vos, padre espiritual, daca la culpa, toma la culpa. Vuélvome a confesar a todos estos que quedan aquí detrás. Y a vos, padre espiritual, que estás en lugar de Dios, me deis pestilencia por mis pescados y me salváis de ellos. Amén, Jesús. ¡El esquivaro de la causa! Señor, guarde vuesa merced esta bolsa. Y en lo que haya lugar, favorezca la causa de un hijodalgo, que por engaño he caído en tal delito. Crea vuesa merced que todo el juego está en nosotros. Y que si uno de nosotros da en no ser hombre de bien, puede hacer mucho mal. Más gente tengo yo en galeras de balde, que hay letras en el proceso. Fíese de mí. Y crea que le sacaré a paz y a salvo. Algo de esto ha de ser para el buen Diego García. ¿Quién es? El alguacil. ¿Interesa callarle con mordaza de plata y a sí mismo?
al relator del proceso para que pueda comerse la cláusula entera. ¿Mm? Un relator no hace sino explicar. ¿Qué puede influir en el proceso? Un relator, señor, con arquear las cejas, levantar la voz, dar una patada para hacer atender al alcalde divertido, puede destruir un cristiano. Tantos rabos me ha quitado el bellaco. Por el siglo de mi abuelo que no sois hombre, pues no le pelaste la barba. Llamo yo a sus criados que me limpien. Vale Dios, que no me podrá llamar judía como él. Que de 4 cuartos que tiene, los 2 son de villano. Y los otros 8, maravedís de hebreo. Que tiene las espaldas en el aspa de San Andrés. Ay, mujer, que lo sucio no os lo dijo por lo puerco, sino por el no le comer. Luego judía dijo que era. Y así os lo tomáis, buenos tiempos. Así sentís la honra de doña Ana de Moraez, hija de Estefanía Rubio y Juan de Madrid, que sabe Dios y todo el mundo. ¿Hija de Juan de Madrid? Juan de Madrid de Auñón. Voto a tal, que el bellaco que tal dijo es un judío puto y cornudo. Juan de Madrid. Mi señor que está en el cielo fue primo hermano de mi padre. Y daré yo probanza de quién es y cómo. Y esto me toca a mí. Y si salgo de la cárcel, yo le haré desdecir 100 veces al bellaco. ¿Sois pariente? Venid, señor, que os vea. Voto a tal el villano. Juan de Madrid, burlándose la probanza que yo tengo suya. ¿Llegasteis a conocerlo? Juan de Madrid, el mayor. Su padre de Juan de Madrid fue un gran hombre. ¡Vamos! Pablos, que de todo sales. ¿Cómo lo aprovecharé? Formay, que algo queremos de ti. ¿Qué es? ¿Tú sabes florear una baraja de señales que gane siempre partida? Por cierto. Amigos, ¿gustarían de jugar con un fraile Benito? Acaba de llegar a curarse en casa de unas primas suyas. Bien enfermo y trae mucho real de A8 y escudo. Venga, fraile, enhorabuena. Es hombre grave de la orden. Y como ha salido, se quiere entretener con la conversación. Venga, sea por lo que fuere. No ha de entrar nadie de fuera, por el recato. Por mi fe de boticario, que no hay tratar de más. Loado sea el señor. Loado. ¿1.300 reales? Es todo. Bien. No reciban escándalo de verme jugar.
que es entretenimiento y no otra cosa. Loado sea nuestro Señor. ¡1.300 reales! Buena fortuna para hacerse casar a título de rico y vivir de ello, que es cosa que sucede muchas veces en la corte. Yo, negro, codicioso de pescar mujer, determinéme. Visité no sé cuántas salmonedas y compré mi aderezo de casar. Grande error del que fía de fortunas y mujeres, que las unas acaban a las otras y el tiempo a ellas y al hombre. Es posible engrandecer las obras con las palabras, la verdad con la apariencia, y no es dañoso. Mas hay de quien gasta fortuna en vestido y aspecto por mudar de clase y condición, que los más no lo consiguen y pierden de esta suerte su hacienda. Ana, mi amor por vos nos obliga a dejarme ver lo que por fe adoro. Soy agradecida. Mostradme su compañero, que me place. Os he de pasear por la calle Mayor. Don Felipe, tanto gusto os doy. Mujer, que aquí este nombre es el mejor requiebro para un hombre. ¿En qué se entretiene vuesa merced en la corte? Ah, señora, en huir de padre y madre que me quieren casar contra mi voluntad con una mujer fea y mal nacida, por la mucha dote. Y yo, señora, quiero más una mujer limpia en cueros que una judía poderosa, que por la bondad de Dios mi mayorazgo vale al pie de 4.000 ducados de renta. Y si salgo con un pleito que traigo en buenos puntos, no habré menester nada. Mi tío don Diego. Don Felipe Tristán, un rico caballero. Vuesa merced me perdone, que por Dios que no he visto cosa tan parecida a un criado que yo tuve en Segovia que se llamaba Pablillos, hijo de un barbero del mismo lugar. Deseos tengo de conocer a ese hombre, que infinitos me han dicho que me es parecido. ¿A cómo parecido? El talle, la habla, los meneos. No he visto cosa tal. Digo, señor, que es admiración grande y que no he visto cosa tan parecida. ¿Cómo es posible que a un caballero tan principal se parezca un pícaro tan bajo como decís? No creerá vuesa merced. Su madre era hechicera, su padre ladrón y su tío verdugo. Y él, el más ruin hombre y más mal inclinado que Dios tiene en el mundo. Mátalo y despójale de cuanto tenga. Ay, mi señor, y como le quiero bien, no se case sino con su gusto y mujer de casta. Que le prometo que con ser yo no muy rica, no he querido casarme con haberme salido ricos casamientos, por no ser de calidad. Yo, pobre soy, que no tengo sino 6.000 ducados de renta. Pero no debo nada a nadie en sangre. Eso creo yo muy bien. ¡Puta! ¡Embustidor, malnacido! Diego. No verás más a ese rufián malnacido. Siempre fue un mendigo y eso ha de ser. Cante mi germana lira, un cante godo y altano de un rufo que erfuña y garla rastrilla, abocado branos alatón en los verdosos murciélaguero, en el garo polinche de manilla que esguiñaron en lo guisado. Maladros llaman al virlo del mal ladrón derivado, gomana por el baldeo, rodamonte por el garlo. Muchacho, aquí no tienes futuro. Ve a Indias, llégate a Toledo y pasa a Sevilla, donde está la florinata de los mendigos del país. Allí aprenderás lo necesario para pasar a Indias. ¿Y qué puede hacerse en Indias que no se pueda en la corte? Aquí has de vivir de sopa boba y ronda de pan y huevo.
Los religiosos que van a predicar el evangelio a Indias suelen volver con 30 o 40 mil escudos recogidos en 3 o 4 años. Y así, a pesar del voto de pobreza, viven toda la vida de los frutos de su misión. Pero hay que ser cura para ello. ¿Quién va a saberlo? Al que ignora el latín le dan un obispado. Don Fernando, el hijo del rey, a los 10 años es arzobispo de Toledo y tiene púrpura de cardenal. Puedes pasar por monje. Así huyes del servicio militar y de pagar impuestos. Y puedes tener mulas del diablo que son mancebas de clérigos. Herencia y religiones, confiando en privilegios, cometen 1000 sacrilegios y quedan sin puniciones, miserere nobis. Del rosario, y a pesar de mi contrario hasta la oración llegué, donde Pedro se durmió, y en aquel huerto tendido lo contemplé tan rendido, que también me dormí yo. Denos algo para la farándula. Fácil es hacer riqueza con tantas gentes. Riqueza. Por los cuernos de Belfegor, que es difícil cosa. Todos somos de teatro. Incluso aquel, que ni oye, y es el autor. Sigue en viaje. ¿Y son suyos esos carros que hay en el patio? ¿Y van lejos? A Toledo. ¿A Toledo? Podría ir con vuestras mercedes. Sitio habrá en alguno de los carros. Y hasta podría trabajar en la compañía. Hace años representé algo. Escuchen. En una heredad cogía a mi padre siempre unos nabos, que de grandes y de bravos fama en Galicia tenían. Tanto que si esto es costumbre, en casa de ellos hacían bancos con que se podían sentar muy bien a la lumbre. Yo me acuerdo cierto día que con una chapartí de un grande nabo que vi lo que un carro no traería. Y estando partiendo yo di tal golpe con el hacha que saltando una gran tacha, el hacha se me escondió. Como sin hacha me hallé, no te cause maravilla. Quitándome la ropilla, por el agujero entré. Anduve el hacha buscando, y no la pude topar. Cuando me sentí tocar, de un hombre al que preguntando por ella, me dijo... ¡Bobear! ¿Cómo puede haberla hallado si 2 mulas y 1 arado no he podido yo topar? Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Érase un peje espada muy barbado. A esta mujer, ¿por qué orden le podemos hablar? Para gastar con ella unos 20 escudos. Que me ha parecido hermosa. No me está bien a mí el decirlo, que soy su marido. Ni tratar de eso. Pero sin pasión, que no me mueve ninguna. Se puede gastar con ella cualquier dinero, porque tal escarre no tiene el suelo, ni tal juguetoncita. Estos son los que cumplen el precepto de San Pablo de tener mujeres como si no las tuviesen. Thank you.
ella y por bien de España tus sagradas sienes ti. Ciego y perdido de arrio sigue con el padre el bárbaro de Satino. ¡Ay de mí! ¡Viva el rey Hermenegildo y su esposa Ingunda! ¡Vivan eternidades de siglos! ¿Quién con divina asistencia no conoce la verdad? ¡Ingunda! ¿Cuál es el grande misterio? ¿Qué la inmensa Trinidad? Un solo Dios en quien distintas tres personas santas hay. ¡Verdad! 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 ¿Esto Roma cree? Esto creo, y creo más. Que todo lo que Arrio sigue es desatino infernal. Así no, señora mía. Con gracia. ¡Señora mía! Muy bien, muy bien. ¡Oh, Hermenegildo! ¡Oh, señor! ¡Otro esposo me llamaba! ¿Qué pasa? Junto. Pasen. Todos. ¿Qué es el más dulce apellido que ahora me podéis dar? ¡Tened! Muy bien, pasa tarde. Si no soy mi esposo, tenía ¿cómo que os llame esposo? ¡Aprendáis! ¿Cómo? ¿No soy vuestro esposo? No. No es Hermenegildo vuestro esposo. Olvídate. Esa silla tomad y lo sabréis. Mis deseos. ¡Puto aval! ¡Mis deseos ese espacio no me dan! Sentaos. Sentaos y escuchadme. ¡Cielos, no hay duda! ¡Cierto es mi mal! Yo soy cristiana. Yo soy cristiana. ¡Verdad! ¿Oís? ¡Cielos, no hay duda! Señor, no soy arriana. Yo soy cristiana. Yo soy cristiana. ¡Cristiana! Sí. Y no puede ser jamás matrimonio el nuestro, como vos también no lo seáis. ¡Yo, cristiano! ¡Vive Dios viera que te he de matar! ¡Oye! ¿Con qué la vamos? ¡Con la pica! ¡Háblate! ¡Que te he de matar! Si a Cristo coeterno adoro, ¿cómo matarme podrás? ¡Aguarda! ¿Qué es esto? No sería. ¿Cómo? Venga, rápido. ¡Un Dios! ¡Sempiterno y celestial! ¡Verdad! ¿Está firme esa villana en su loco proceder? ¡Espere! ¡Disipa! Llega en su opinión romana. Dice que ha de padecer por la religión cristiana. Pues hoy la veréis premiada si en ella el premio asegura. ¡Que hoy al premio de salir la verdad de tanto hierro! ¡Cállese! Ay. ¡Que los arrianos fieros salgan de España! ¡Mi señor! Los arrianos son los cristianos. ¡Viva! Muy bien. ¡Ay, de mí! Calma, yo me quedo. Yo la acompaño. Vamos. ¡Adiós la gloria conquisto! ¡Padre y Dios honrón Dios Cristo! ¡Hijo del Padre coeterno! En esto se encierra todo, sin división en la esencia. Que una sola omnipotencia son, por inefable modo, las dos personas... Distintas. Muy mal. Las dos personas distintas, y aunque distintas las dos, no es distinto el ser de un dios en ellas. Qué bonito. Víctor. La mano. ¡Estás loco en tu imaginación, a tu gusto! ¡Te lo advierte! ¡Que ha de causarte la muerte en larga y fiera prisión! Toma, coge. Yo, arriano, y más sabiendo que Narnio hallaron su origen. ¡Arriano, ahora! Señor, esto es andar con el tiempo. Si mañana eres gentil, lo seré. Y si maniqueo, también. Y si curdo, que ni gusto ni ley tengo. Tu opinión quiero seguir. ¡Haz el bufón primero, que es cristiano! ¡Vamos! Vení. Vamos, saluda. Venga, ¡Verdad! ¡Por feliz! ¡Bebamos! Al fin por ti y por tu esposa. Al fin por ti y por tu esposa. Logrará la Iglesia Santa en España. Eternamente cristianísimos monarcas. Y con el sacro apellido
al sol. Oscuras nieblas de apóstatas. Oscuros miedos de apóstatas. De heresiarcas. Muy bien. Y aunque por pecados suyos triunfen traidores. Por armas de España, de reyes siempre. Por armas de España, de reyes siempre. De tu ilustre casa. Que tu fe ampare en ella y por deberle a los austrias. Y por deberle a los austrias. Dios, esta sangre que tiene rubíes. Que su iglesia labrarán, los trabarán. ¡Imperio! Son siempre heroicas hazañas, con inmemorables virtudes. ¡Virtudes! Inmortales alabanzas entre ellos, la venera. ¡Inmortales alabanzas! Ahora, de estos dos sacros jerarcas... ¡Entre ellos! ...que pasa y de ti y de Arthur. No se ría. Siga. Entre los sacros jerarcas... ¡Venera, amores! ¡Ha de ser! ¡Estos dos santos sagrarios! ¡Ha de ser! ¡Y de tu hija! ¿Qué hija? ¡Ha de ser! ¡Ha de ser! Muy bien. ¡Vivas estampas! ¡Fuera! Estar en el surcido de todo para que parezca todo de uno. Híceme práctico en el arte de la comedia y escribí una de Santa Casilda que me costó meses de estudio. ¡Guárdalo! ¡Se deja destrozado y baja tras ti furioso! Porque vuestro Dios lo quiere. Y su voluntad se hace. ¿Y su voluntad se hace? Cristiana seré si puede merecer nombre tan grande. Una humilde criatura como yo lo soy. Notables son, señor, tus maravillas. Notables, señor, son tus maravillas. Los cielos te alaben. Todos los cielos te alaben, Casilda. Dime nuevas de tu Dios y de mi bien. Puedes darme los avisos que me importen para el alma saludables. Obedeceros es justo, Casilda. Escuchadme. Dios que creó cielo y tierra, serafines, potestades, tronos y dominaciones, querubines y otros ángeles. Sol, luna, estrellas, planetas. Agua, tierra, fuego, aire, árboles, plantas. Y flores. Animales. Es un solo Dios. Y en él tres personas juntas hacen la esencia de Dios incomprensible, increíble. Las tres divinas personas ordenaron que bajase la segunda, que es el Hijo, al mundo. Y tomando carne en el vientre de María, hombre se hiciese al instante. Envidiosos los judíos. Gente bárbara e infame. Para que muriese hicieron bandos y parcialidades. Dándole muerte en la cruz. Para que así nos salvase. Amigas. Dad alabanzas al Criador de los cielos. Al que murió por nosotros. A mi esposo, a mi cordero. Toda mi abrazo de amores. De amores me abrazo y muero. Qué penar tan venturoso. Zara. A Lima. No es muy bello nuestro esposo, Jesucristo.
Zara, es paz, es gloria, es contento. Es paz, es gloria, es contento. Es gloria, es contento. Alima, es infinito, uno y trino. Es infinito, uno y trino, sí. Gonzalo, amigo, aprendemos. Gonzalo, amigo, aprendemos. Cristiano dice... ¡Sí, señora! Porque es Dios... Porque es Dios, vuestro divino maestro. Ahora dice Abenamar, Abenamar, Abenamar. La gran princesa Casilda, nombraréla aunque me pese. La gran princesa Casilda. Nombraréla aunque me pese. Nombraréla aunque me pese. En secreto está casada. En secreto está casada con un cristiano. Rey. ¡Detente, Abenamar! ¡Cierra el labio! ¡Detente, Abenamar! ¡No me mates de repente! ¡Cierra el labio! ¡No me mates de repente! ¡Da lugar a que lo piense! ¡Casilda, no puede ser! ¡Quien te lo ha dicho, te miente! ¡No puede ser, Abenamar! Y exaltado dice... ¡No puede ser! ¡No puede ser, Abenamar! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Cristiana, no puede ser! ¡Casilda! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Quién te lo ha dicho, te miente? ¿Quién te lo ha dicho, te miente? ¡No puede ser, Abenamar! ¡No puede ser, Abenamar! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Quédense quietos y termina la representación. ¡Fuera! ¡Vizcaínos! ¡Fuera! Porque en competencia igual silba cualquier animal, pero solo el hombre escribe. ¡A la legua! Dios, y de galán de monjas. A la abadesa. Amada mía, dejad los hábitos. Oh, no, de ningún modo, soy esposa de Cristo. ¿Cómo podéis, pues, solicitarme? ¿Cómo? No es sino el amor que os debo como humano que sois. ¿Y no deseáis un amor más carnal? Sé cómo apartar esos pensamientos. ¿Me reconoces, florero? Soy Mata. ¿Mata? No hay tal maestro como el bien acuchillado. Aquí en Sevilla. Y graduado en el Corral de los Naranjos, que es la Salamanca de nuestra Germanía. Deja a Juan Tarafe y juega a la polla, que es juego de hombres. Ave María Purísima. No andes errado, que es triste esto que no sepas tu condición ni lo que ha de hacerse. Roba solo a los nobles y ricos, que viven con licencia y holgura, mientras nos consume la miseria. Solo ellos, y no otros, son los que nos persiguen y nos gobiernan. Que siempre vamos nosotros de capa caída. Solo ellos tienen licencia para robar. Los jueces dan la razón a los pleiteantes ricos. Hay quien se libra de la horca por dinero. Y hasta la Santa Hermandad
desvalija por los caminos. Mientras pobres y enfermos mueren de hambre, que no hay asilos ni hospitales que no dan dinero. Por esta que es la cara de Dios y por aquella luz que salió de la boca del ángel, que esta noche hemos de dar al corchete que mató al pobre tuerto. Así como bebemos este vino, hemos de beber la sangre a todo acechador. ¡Salazar! Vamos, florero. ¡A montería de corchetes! ¡Asesinos! ¡Hijos de perra que habéis matado al puerto! ¡A sangre fría y rodeándole! ¡Y a todos! ¡Huid, cerdos! ¡Alcaide! ¡Alcaide! ¡Ea, florero! ¡Que has de ser Rabí de la Jacarandilla! Suerte tienes, ladrón. Nada menos que con la Grajales. ¿Grajales? ¿Cuál es tu nombre? María. Pero no lo diga muy alto, Güece, no lo oigan los curas. Que el señor obispo no nos deje ejercer a las que tenemos ese nombre. Señor. ¿Y cómo en iglesia? ¿Y es notable eso? Van predicadores y corchetes y alguaciles al compás del arenal. Y aquí nos traen a oír sermones. Y hacer caridades en ropa y comidas. No ha de ser difícil embarcarnos de aquí a Indias, María. Puede irnos muy mal. Sé de viajeros. Pocos vuelven ricos de Indias. Es nuestra única oportunidad para cambiar de vida. De hacernos con dinero. Y una honra. ¿Te arrepientes de tu vida anterior? No soy tan cuerdo. Ganadero, ay, por
caballero es don dinero. Poderoso caballero es don dinero. Vida más ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues las hace bravatas desde una bolsa de cuero. ¡Ay! Poderoso caballero es don dinero. Poderoso caballero es don Valen en cualquier tierra, mirad si es harto sagaz, sus escudos en la paz, que rodelas en la guerra, y pues al pobre le entierra, y hace propio al forastero. ¡Ay! Poderoso caballero es don dinero, poderoso caballero.